Tengo una pregunta aquí que, siendo honestos con vosotros, y en especial con Dado Muerto, casi me siento insultado. Casi. Ojo, no porque sea una pregunta a mala leche, ni mucho menos, es una pregunta completamente honesta, pero yo estoy siendo también completamente honesto con mi sensación, porque me da completamente... Me da a mí que no ha entendido nada o ha entendido muy poco. Y me parece que no es un caso aislado. De hecho, continuamente esa pregunta o este tipo de preguntas aparece una y otra vez. Así que he decidido responderla un poquito indignado, pero sin ánimo de ofenderte, Dado Muerto, porque sé que en el fondo pues no lo has entendido y no eres el único. Así que voy a hacer un acopio de energía y de esfuerzo para tratar de volver a explicar esto que una y otra vez es recurrente. Me dice así: ¿tú crees que si el mundo estuviera lleno de ganadores sería un mundo mejor? ¿Habría competición entre todo el mundo? He estado pensando en ello y me rayo. Y efectivamente, o sea, te rayas porque, Dado Muerto, si hubieras entendido correctamente el concepto de ganador, otro gallo cantaría. No existiría ese tipo de preguntas, tú y cualquiera que lo haga. Pero bueno, nos centramos. Lo primero que tengas en cuenta es cuál es la función, la finalidad máxima, nuestra máxima en seducción científica. Espero que tu respuesta haya sido forjar ganadores. Si es así, es que efectivamente nos estás siguiendo, estás entendiendo bastante de nuestro trabajo. Pero claro, la pregunta de si sería un mundo mejor ofende. Porque evidentemente nosotros trabajamos en esa dirección. De hecho, nos consideramos ganadores, o tratamos de serlo día a día más. ¿Y qué es un ganador? Porque parece que quizá lo hemos oído, lo hemos escuchado, pero no lo hemos entendido o no hemos prestado suficiente atención. ¿Qué es un ganador? Un ganador es una persona que sabe lo que quiere. Es una persona que tiene un plan. Es una persona que va a por ello. Es una persona que disfruta del proceso. Hasta aquí, nada especial. Parece que sí, que un ganador es eso. Pero una cosa que, por lo visto, en esta pregunta, Dado Muerto, has obviado y que es fundamental. O sea, es, junto con todo lo demás, sinérgicamente, es lo que forja realmente un ganador. Porque un ganador deja el mundo mejor de lo que se lo ha encontrado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que si estuviera lleno de ganadores el mundo sería un mundo mejor? A ver, imagínate un montón de hombres que saben lo que quieren, que van a por ello, que tienen un plan, que disfrutan del proceso de conseguirlo y que dejan cada cosa que se encuentran mejor de lo que estaba. ¿Cómo sería el mundo en ese caso? ¿Verdad que ahora ves que esa pregunta puede ser un poco ridícula? Porque si solo hubieras escuchado la definición, verías que obviamente la respuesta es un sí como la catedral de Burgos. Pero además me haces otra pregunta que quizá sí que tiene un punto más interesante. ¿Habría competición entre todo el mundo? Porque claro, enseguida nos viene el concepto de si yo soy el macho alfa y hay otro macho alfa y otro macho alfa, al final todos los machos alfa nos vamos a dar de hostias, porque a ver quién es el más alfa. Con lo cual nos desviamos del concepto de ganador y nos vamos al concepto de alfa, que tiene quizá otro tipo de acepción. Pero un ganador es algo que va mucho más allá de un hombre alfa. Va mucho más allá.
¿Qué es una competición? Para mí una competición es algo que hace crecer individuos, en este caso, en cualquier tipo de deporte, en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de lo que sea que participe varios hombres. La competición a corto, quizá medio plazo, puede ayudar, porque va a hacer que ellos den lo mejor de sí mismos para superar al otro. Pero sucede que, llegados a un punto, llega un momento de la competición en el cual ya quizá dejas de focalizarte en ti y empiezas a focalizar en otro ganador que te va a ganar. Con lo cual, necesitas hacer cosas que perjudiquen al otro en lugar de cosas que te beneficien a ti. Y ahí ya nos cargamos varios de los principios de un ganador, ¿vale? Porque sí, sabe lo que quiere, sí, está teniendo un plan, sí, está dispuesto a hacerlo, pero quizá no está ya disfrutando del proceso, porque si tiene conciencia, si tiene sentimientos, si es persona, va a empezar a sentir que está haciendo daño o está perjudicando a otra persona, a otro semejante, y por supuesto, no está dejando el mundo mejor de lo que se ha encontrado porque está perjudicando a otros. Entonces ahí, a ese nivel, la competición está limitada y, ya te digo, a corto, quizá medio plazo, puede ser beneficiosa, pero está claro que cualquier tipo de organización, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de lo que sea, que realmente evoluciona y se convierte en algo beneficioso, es aquel que trasciende de la competición para convertirse en cooperación. Y ahí es cuando sucede la sinergia. Ahí es cuando todo tiene mucho más poder, es más potente y los resultados son exponenciales. Por lo cual, ¿qué pasaría si el mundo estuviera lleno de hombres? Hombres y mujeres, ¿por qué no? Pero en este caso, pues, nos vamos a ceñir, ¿no?, a los hombres. Hombres que saben lo que quieren. ¿Crees que todos ellos querrían lo mismo? No. Ninguno querría lo mismo, de hecho. Porque nosotros cada uno tenemos nuestras diferencias. Y lo que podría ser un mismo sector, un mismo objetivo, al final va a variar. Entre dos personas que les guste mucho algo, siempre va a haber un matiz. Siempre va a haber un nicho para cada uno. Siempre. Tú no vas a querer exactamente lo que quiere otra persona y vas a tener que pegarte o matarte por ello, a menos que solo te ofrezcan, o sea, que te limiten y te digan, no, esto es lo que hay, y o todos vais a por esto, y el que lo consigue, y si no, no hay más. Pero es una, otra vez, es una mentalidad de escasez. En realidad, tu nicho, aunque no te lo den, aunque no exista, lo puedes crear, puedes ir a por él. Con lo cual, si los ganadores, todos ellos, van a por lo que quieren, evidentemente no va a haber conflicto, porque no van a querer lo mismo. Si tienen un plan, ese plan va a ser un plan que, evidentemente, siguiendo con los otros pilares, va a dejar el mundo mejor de lo que te lo encuentras, con lo cual va a beneficiar a todos. La acción que va a emprender va a ser positiva. Y al final, todos y cada uno de ellos van a trabajar de manera coordinada y ayudándose. Es decir, si a mí me interesa conseguir este objetivo, probablemente hayan otros ganadores que se beneficien ayudándome a conseguir ese objetivo, y ayudando, ellos ayudándome a mí, van a verse también ayudados por mi parte para conseguir los suyos. Se va a generar una sinergia, como está sucediendo hoy en día con las redes sociales. Y, por ejemplo, pues sucede que se alían organizaciones por un fin común, que el fin global o el fin máximo de cada una de ellas es distinto, pero en el camino ambos se benefician. Si solo se dedican a competir, como puede suceder con AMD e Intel, pues, por ejemplo, hablando de computadoras, de procesadores, hoy en día Intel no está sacando mejores procesadores, sencillamente porque AMD se ha rezagado un poco. No está teniendo el impacto que tenía, quizás está teniendo dificultades, no lo sé, pero en cualquier caso,
Intel puede ir más tranquilo, más paulatino y sacar más beneficios sin tener que esforzarse demasiado. Y ahí hay, eso es una competitividad. Y lo que premia ahí es ganar más dinero. ¿Para qué van a hacer mejores procesadores y potenciarlos mucho más si ahora mismo no lo necesitan, no hay competencia? Van a seguir ganando lo mismo o más con procesadores peores o no tan buenos como podrían sacar. Ahí está un límite, por ejemplo, de la competencia. ¿Qué pasaría si se aliasen ambas casas y de repente empezaran a ambas a diseñar nuevos modelos, a compartir conocimiento, etcétera? Si eso fuera posible, si no fuera una utopía, sucedería que habría un crecimiento exponencial. Y eso, tarde o temprano, va a suceder. Quizá no con AMD y con Intel, quizá tiene que cambiar todo mucho más, pero al final, si lo que quieres es evolucionar, crecer, el trabajo en equipo, la sinergia, es lo poderoso. Y no tiene nada de malo que 50 millones de ganadores lo sean, porque precisamente se van a respetar, se van a conocer y van a tratar de pensar, yo haciendo esto beneficio a esta otra persona porque esta persona no se va a beneficiar de mí si yo me beneficio de ella. Y se van a convertir en relaciones que van a ser muy beneficiosas y no unívocas, sino que van a ser recíprocas. Así que bueno, no te rayes más. Como puedes ver, es muy sencillo, solo hay que prestar un poquito de atención y espero que una vez más esto esté un poco más claro. Gracias por tu consulta y gracias por seguirme.